Hay una recomendación desde hace años de que para que se puedan alcanzar dentro de lo óptico manejable es de un 8% del Producto Interno Bruto. Hasta este momento no lo hemos alcanzado. Con los cambios que se han generado a nivel nacional, tenemos confianza de que dentro del presupuesto a discutirse en los próximos días, en el presupuesto de egresos, se contemple lo suficiente para poder ir alcanzando estas recomendaciones y que el sector educativo realmente podamos acercarnos aún más a al objetivo de mejorar la calidad en la educación. Hay confianza en que los señores diputados, en que el propio presidente de la República, en que los responsables de analizar cada uno de los rubros que habrán de fortalecerse, hay confianza que el sector educativo en este sentido pueda salir fortalecido.